De Wanga con asistencia libera. Yo wow. creo que hoy, hoy, es hoy, diablo, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Diablo, día si no, y cuando tú me dejaste de cara cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. A 2-0. ¿Dónde es de quién? A ver, vamos a ver. ¡Uh! 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 Vamos a ganar 2-1, no. pero Juanga no va a yo siempre voy a decir Juanga. Se ¿Sí? va a echar los Árale, torero. Bueno, ahora vamos. Arle. ¿Predicciones? Sí, 2-0. Pero el gol de Juanga...

Desde el, el BMO serio En Los Ángeles eh, Y patrocinado por Ticket <laughs> <laughs> Todo un sábado en julio bueno. bueno Resultado para hoy Julio Este Ganamos 3 a 1 Hoy Hoy Martínez que hoy... Obviamente gol Martínez. Muy sí. bien, ¿quién más? ¿Quién más mete este gol? Obviamente que wanda ya tiene que meter uno y más con su casa y con su gente. Se rompe la madera. Y creo que Neyden Hoy también lo sorprende con un gol. Yo no había dicho, pero hasta ahorita lo voy a decir visto el último video. Creo que ganamos 2 a 0. ¿Y goles de qué favor? Martínez y creo que un mediocampista a toda esta papi creo que buanga todavía no ha ver, no. Gol. Gente, les quiero comentar a la gente que nos está viendo es una limpia, es una limpia virtual ¿no? <laughs> para que se vayan las malas vibras y para que buanga pueda por fin una empresa mala racha hoy hoy moja buanga hoy hoy, sí. ¿saben qué? cambio, Huanga y Martínez <laughs> <laughs> no, pues si no le tiro las vida <laughs> no, la, no, la verdad que todo el mundo le ha estado tirando la buena vibra todo uh -huh. el mundo cree que hoy es el día varios me han dicho que Martínez algunos me han dicho que Ordaz Ah, fíjate, sí, ¿sabes? Para la gente que anda de llorona, escuchen lo que dijo el Capi. Esto apenas comienza, son treinta y no sé cuántas jornadas. Hay que tener fe, ching, hay que venir, hay que alentar, hay que apoyar. En las malas es cuando más hacemos falta, en las buenas cualquiera. partido Los Ángeles hubo ganó por marcador de 5 a 0 en un tremendo partidazo hoy está aquí mi amigo Marcelo para hablar un poco en estas reacciones después del partido ¿Qué te pareció el partido Marcelo excelente un desempeño genial de Los Ángeles eh, puntos especiales el golito de atuesta que fue la cereza el pastel un gol de palomita que todo el mundo aquí reventó y bueno el desempeño en general fue extremadamente extremadamente muy bueno Sí, no, la, la verdad que la, las jugadas que usualmente no se le han dado al equipo se le dieron. Kike Olivera metió gol finalmente, claro, después de haber fallado varias. Hubo una a un toque que le puso Buanga, tremenda jugada, que lamentablemente no terminó en gol, pero que al final del día logró concretar lo de meter el gol. Todos los jugadores lo fueron a abrazar, se notaba. Que de verdad estaba muy contento que finalmente se había roto la maldición. Y a todo eso, uh, acordate que esa jugada del arquero Willis fue justo antes de que lo expulsaran, que le tapó muy bien, hay sí. que decirlo. Sí, sí, la, la verdad que sí le tapó muy bien. Ya sin ese arquero, pues ya cayó cae otro gol más. Bueno, es, esto es todo por esta vez y pues aquí estamos desde el fondo norte, muy contentos por la victoria de la AFC. De Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y hoy acompañado una vez más por Gastón Sirio. Desde Uruguay, aunque entre comillas desde Uruguay hoy, pero, pero, pero sigue siendo Uruguay, sigue siendo Sudamericano. Y por supuesto Marcelo Jiménez, que ya lo vieron en las, eh, ¿cómo se dice? Reacciones desde el fondo norte que tuvimos después del partido. Bienvenidos muchachos, démosle la palabra primero al invitado, ¿no, Gastón? Sí, claro. Marcelo. Pues adelante, Marcelo. Adelante, Marcelo, bienvenido. Hola, ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Pues aquí, eh, increíblemente feliz que me hayan invitado al podcast. Eh. Ahí para hablar un poquito de este partido que fue más que especial, que se rompió la mala racha. Y pues de qué manera, cinco bolitos, papá. Precioso, Pablo, Precioso, precioso, ¿no? Es que la verdad fue, fue un partido que nos merecíamos, ¿eh? Mirá que los últimos episodios fueron sufridos, nos merecíamos tener uno alegre. Y también, mira, para sumar en esta alegría, qué lindo video hiciste para el inicio. Eh, me, me estaba acordando de cuando fui ahí y toda la gente que pude saludar ahí la vi en el video y la verdad, eh, súper contento, ya hasta me subiste más los ánimos de lo bien que venía por este episodio, así que con todo Pablo, manita 5 a 0, precioso, todo, todo, episodio de oro hoy. Sí, no, la verdad que sí, ni, ni para qué quejarse. Un, un tremendo partido. Gente, este por ahí yo mencioné que mucha gente ha dicho Ordaz. Obviamente, eh, para los que no incluí en el video, lo siento mucho, no hay espacio para todo el mundo. Eh, algunas personas que sí, que, por ejemplo, hay un, una, Algunas personas solo eh, dijeron nada más el marcador, pero ellos me habían dicho que Ordaz iba a meter gol. Por eso yo le mencionaba a Julio. Sí había bastante gente que quería. Miren. Noté bastante gente. Obviamente todos querían ya que Boana a volver a meter gol. Eso es evidente. Eh, es evidente que muchos quieren que David Martínez meta gol. Que. Eh, bastantes, bastante gente. Y también Ordaz, eh. también hay gente que quiere que Ordaz meta su gol. Y que Ordaz este, pueda jugar. No metió gol ese día. Metió gol al siguiente día. Eh, con el lfc 2 En una jugada que. Ya veremos cuando estemos viendo ahorita los highlights en unos minutos. Les voy a decir que si hubiese hecho la misma jugada que hizo al día siguiente, quizás quizás pudo haber metido gol. Pero bueno. Eh, pero lo que sí llama la atención es que nadie le pegó el resultado. O sea, sí. <laughs> nadie. Nadie, nadie le pegó el resultado. Todo el mundo pensó que iba a ser un partido un poco más cerrado de lo que al final terminó siendo. Nashville la verdad, ni siquiera metió las manos. Pero bueno, fue un, fue un partido muy bueno. Vamos a estar platicando de eso. Vamos a estar platicando, por supuesto, de qué nos pareció el desempeño de, de David Martínez. Eh, eh, que volvió a tener minutos. También vamos a hablar, por supuesto, de, 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 del que Buanga finalmente metió gol. Por ahí un tweet que puse que me gustó mucho que lo tuve que editar rapidito porque y volvió a meter el gol. En fin, todas las cosas de las que vamos a platicar el día hoy. Y sí, por supuesto que vamos a tener que hablar de Girú porque hace unos minutos antes sí. de que saltáramos, Fabricio puso un tuit que prácticamente es, ya es la la última, ¿no? O sea, esto ya es, es en cuestión de, de horas quizás que se pueda al menos hacer, si no oficial por el club, por lo menos ya oficial por Tom Boguer, que prácticamente es el que nos da como oficiales todas las contrataciones, ¿no? Entonces, este... Bueno jóvenes, eh, cuéntenme cómo, cómo ustedes, eh, rapidito, una, una intro nada más de este partido para ustedes, eh, resumidas cuentas, rapidito, vamos, empezamos con Gastón. Wow, un partido que, como bien decía, no se puede pedir más, creo que fue eh, excelente en todas las líneas, eh, rendimientos altos de jugadores que lo necesitaban para sumar confianza, muy importante el gol de Kike Olivera, muy importante el gol de Atuesta. Eh, sobre todo lo de Wuanga que vuelva a los goles. sí, metió dos, pudo haber metido cuatro, y eso es lo que me deja tranquilo: que el tipo se encuentra las chances, que el equipo le está generando. Entonces es cuestión de tiempo de que vuelva a ese ritmo el año pasado. Y la verdad, Pablo, si me decías que íbamos a meter cinco a Nashville, no te creía. Cuando me preguntaste, yo te dije 3-0 y ya me parecía demasiado. Sí. Porque Nashville es. Si te preguntan cuáles son las mejores defensas de la MLS y uno de los primeros sí. nombres que te sale es Nashville. Pero y no estaba así. Cinco, mi no estaba así, hermano, es cierto, pero igualmente es, eh, sí. es un equipo que defiende muy bien en colectivo, que se cierran muy bien atrás en bloque y haberles podido generar tanto, porque fueron cinco goles, pero ahorramos varios. Mencionabas ahí en la previa eh, uno que robó Quique, eh, Buanga también se perdió algunos, entonces, sí. muy buenas sensaciones más allá del marcador que evidentemente es, es inmejorable. Sí, sí, vamos a hacerlo rapidito. Bueno, también hay que poner en, en la palestra a Tillman, que Tillman, gracias a él, fue el primer gol, además que él generó el penal para que anotara eh, Denis, pero ante todo lo que decía en el video, o sea, se conjugó todo tan bien que el equipo funcionó pura maquinita. Eh, se vio a, a Wanga, pues, de una manera increíble, se puso el, el equipo a los hombros, Yo eh, hizo dos goles, una asistencia, una asistencia, si no me equivoco, ¿verdad?, una o dos, no estoy seguro, pero bueno, eh, la, la cuestión de que se puso el equipo a los hombros y pues funcionó. Y, y como Gastón dice, yo también te hubiera dicho: yo no, no le doy un resultado de más de dos goles al, al equipo, o sea, no, no, no lo vislumbraba a, a un 3 a 1, un 2 a 0, pero pues se dio la sorpresa y ahí estamos. Sí, sí, la verdad que se, se dio la sorpresa. La sorpresa es que se cayó Gastón ahorita de la, bueno. de la de la conexión. Esa fue la sorpresa más grande ahorita. Pero bueno, sí, la, la mira, me parece que en los ánimos afuera del estadio, con la gente que yo hablé, eh, claramente, o sea eh, era, ya regresó hasta ahí. la sorpresa fue que se fue Gastón dije ahorita que te fuiste este, me, me, me pareció que los, anim, los ánimos afuera del estadio decían que iba a ser un partido más cerrado, yo incluso dije un 2 a 0, pero vamos a, a, a saltarnos rápidamente a lo que fueron los highlights del partido esperemos que no nos baje el video esta vez YouTube por unos segundos pero si lo hace, ya ¿Qué? saben gente en Twitter no lo hacen, ahora sí tengo permiso YouTube, le estoy susurrando ahorita al algoritmo, tengo permiso. Permiso por poner este video. <laughs> Arrancamos con una, una alineación que, bueno, que aunque aparece Palencia por la izquierda, por ahí, en realidad era por la derecha, un Mukhtar que aparece en la alineación, pero yo nunca lo vi durante el partido, no sé qué onda. Palencia jugó por la izquierda, eh, eh, perdón, Palencia jugó por la derecha y Ryan por la izquierda. Ahí venía el primer gol, lo que decía eh, un rebote, Tillman. Eh, un, un, sí, Tillman en un rebote, que Gran por cierto me Long. parece que es Aaron Long el que salta la sí. toca ahí. Y después el, el, el defensa, no sé, un poco de error del defensa, pero bueno, se cayó y ahí viene ese, ese primer gol. Ahí venía lo de Palencia, jugando por la derecha, ¡pam! Le pega duro, pero muy centrado, ¿eh? Y ahí viene el penal del que estábamos hablando, que le hacen a Tillman. La otra imagen iba muy al centro, la verdad. Mira, si la agarra un poco hacia el ángulo, probablemente hubiese sido gol. Había un, me parece que en esa toma ya parece que hubo un penal, porque la jugada realmente tiene... Dos posibles penales. Esa ya es la segunda parte de la jugada que están mostrando los Highlights acá. Y después vendría el toque abajo. Que pues penal. No toca la pelota para nada. El, el defensa ni que alegar. Le tocaba. Y por supuesto se, se rompía la maldición. Denis Buanga metía su primer gol de penal. No, entonces por Ay, ahí iba una jugada wow. muy bonita. Tiro y ahí está Lloris para decir no. Aunque también iba algo centrada, seamos sinceros. No iba tan que digamos así al, al ángulo o algo así. Pero, pero igual, igual pudo haberse confiado el, el arquero. Por ahí venía otra jugada de nosotros que va a pegar en el palo de Nis. Nice, lo que estábamos hablando, ahí yo decía, es el hombre más peligroso que hay ahorita. O sea, qué, qué bárbaro. Todas las que agarraba, desequilibraba la estrella en el palo. Y ahí viene el gol. Golazo de Denis Buanga, la, la pantalla que hace a tuesta, por Dios santo. O sea, eh, ahí viene Palencia, ¿no? Que decía yo, eh, comentaba. Eh, pueden ver, está habilitado. La, eh, está completamente habilitado. Hace la, la pantalla toda Decía yo, Palencia, cuando metió el gol estábamos con Marcelo en la press box. Y precisamente yo le decía: Ojo, que Campos no está, pero Palencia está jugando un partidazo. Le decía yo: Ahora a ver qué. Bueno, perdón, no está jugando un partidazo. Hay que ver si puede jugar un partidazo. Y justo cuando hablábamos más o menos de eso, ¡pum! cae el gol. Eh, por ahí viene una. La que se comió que me parece, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, ahí, mira, ahí, ahí se baja. Y aquí tuve que poner una foto que tomó Gustavo, que no lo muestran en las cámaras de televisión, donde todo, donde los dos jugadores, donde tanto Tillman como Bogus van y lo abrazan, porque en esa jugada yo sí sentí que se rompió por dentro Kike. Ahí me sentí mal. Yo estaba enojado con él y ahí dejé de estarlo. Ahí viene la tremenda jugada también, un pase perfecto que le mete Ili Sánchez y, por supuesto, le falla el cálculo a Willis, el arquero. Sale de su área muy mal con la mano y. Por supuesto, tarjeta roja. Eh, mira qué bonito pase le metió la gara. Y también y el recorrido. Kike Kike. Y sí, no, el recorrido de Kike es fantástico. Kike la definió ahí. Kiko la definió, pero, pero el, el portero hizo, entre comillas, trampa, pues se equivocó. Ah, ahí va otra vez la jugada. Muy buena, muy, Justita, bien, muy bien. Pero por... fuera del área, bien expulsado. Sí, bien expulsado. Ahí viene el, el gol. Ah, te toca, te toca, Gastón. y sí, merecido, merecido además. Precioso porque fue a pase el chamo que todos queríamos el gol, no se le dio, pero primera portas, eh, primer aporte, primera asistencia. Mirá el movimiento de Kike en el área. Ahí cuando recibe Martínez, que tiene como dos bien opciones, me decías sí. antes, tiene las dos chances. Es cierto, hace el movimiento buscando la pared pero Kike, como mencionaba, ya estaba frustrado. Tiene dos opciones de pase, pero también el espacio y no le puedes decir que no un tipo que te venía sí. teniendo tanta mala suerte. Sí, la verdad que sí. Por ahí el chamo buscaba uh. porque estaba desesperado. Martínez quería su gol, quería sí, su bien, asistencia. Entero. No, entonces a, aquí viene otra jugada de, de Atuesta que también, por supuesto, quería su gol. Pero hay que decirlo, lo de Martínez. Eh, fue fenomenal, a pesar de que, de que no metió el gol, aquí viene una jugada brutal de Martínez, mira, viene lo intentan dejar, hace una corrida fantástica mira, aquí era donde se definía realmente la jugada, sí, él tenía dos opciones de pases, pero se esperó se esperó porque venía con toda la, la, digamos la inercia y cuando llega el momento de totalmente de tomar la decisión lamentablemente Ordaz está muy cerrado hacia el centro, si hubiera estado un poco más abierto, hubiese sido como el gol que metió con el EFC2 entonces la decisión fue la correcta Pudo haberse decidido antes Martínez, pero por favor estamos hablando de alguien de 18 años. Ahí venía el pase golazo. tremendo, golazo, golazo, golazo de palomita de, de, de y, y la asistencia de, de Buanga por sí, Dios santo, cómo le pega, mira, Perfecto. levanta la cabeza, le pega con aquella sabrosura y boom, gol. Qué golazo, qué golazo. No por Cinco. nada es del partido. 5 a 0, señores. La verdad, eh, tremendo el partido, Vamos. tremendo. Quiero escuchar ya hoy, sí. Eh, ¿Qué es de lo que más querés hablar ahorita, Gastón? Quiero, quiero saber qué es lo que más querés hablar en este momento. Buah, el tema, hay tantas cosas, el, el resumen nos deja tanto de lo que hablar. Yo, obvio, siempre te voy a querer hablar de los míos, te voy a querer hablar de Quique. Creo que tuvo un muy buen partido. Sí, in, eh, tuvo esa que ro... Que, que mostrabas, pero también hay una jugada en la que deja a en una posición exactamente igual y Buanga en la estrella contra el travesaño, y sí. fue una gran asistencia de Quique, y creo que es un premio a, a, al trabajo, porque siempre hablábamos de que no le, sabían, no le salían las cosas, pero lo que no se negocia con Quique Olivera es que siempre va a ir a presionar, siempre va a marcar, siempre va a dejar todo, y creo que es eh, de una forma una metáfora de lo que le estaba pasando al equipo, que intentaba, no le salían las cosas, y una vez se abre el arco. Bueno, entran las pelotas, entran los goles, salen la alegría. Para aquí, que fue uno, para el equipo en general, cinco. Y creo que, que es importante de acá, pensando el partido del sábado, porque estamos entrando en, en un momento de la temporada en el que hay rumores a futuro. Estábamos diciendo que vamos a hablar de Giroud, también estaban rumores de que va a venir un defensa central de Luxemburgo. Pero. De ahí hasta que lleguen los fichajes, como decíamos en el episodio anterior, el equipo tiene que empezar a carburar, los jugadores se tienen que empezar a encontrar con sus mejores versiones. Y en el partido de, de Nashville, vi la mejor versión de Kike Olivera, por lo menos en lo que va de temporada. Y me atrevería a decir, en, en términos de, de influencia en el juego, la mejor versión de Kike desde que llegó al club. Entonces, eso me deja muy tranquilo. Creo que también eh, le saca presión. Es lo que hablábamos. También estás jugando en el extremo derecho, estás sustituyendo por lo menos desde el apartado de la posición, nada más y nada menos que Carlos Vela. Y, y creo que es, es muy importante porque Kik es un tipo con mucho talento, sí hay que trabajarlo mucho, porque como les decía, eh, tiene la tendencia a tomar malas decisiones, eh, muchas veces eh, no, no define como tiene que definir, mismo en el gol la definición no es la mejor, pero bueno, termina entrando pero ah, bueno, con paciencia, no sí, trabajo. Sí, sí le pega sí le le pegó pegó un poco mordido le pega un poco mordido, igualmente entra pero digo, Buanga le hubiera pegado más firme pero ojo, fue gol, no me voy a andar quejando del gol que metió, obvio, lo festejé fue el que más festejé, obviamente porque creo que es también un triunfo mío, entonces muy contento, pero como te digo no solo por Quique, por todo el equipo, porque la verdad desde Lloris hasta, hasta Bobus, que fue el, el 9 otra vez eh, todos tuvieron un, un gran rendimiento, así que no, no se puede pedir más, como lo primero que dije, totalmente satisfecho. Sí, sí no, mira, eh, yo, yo voy a ser sincero con, con respecto a Kike, que sé que yo le he pegado, porque la verdad que me ha desesperado muchas veces, sin embargo, ya que... lo hemos pegado. Exacto. Hasta porque... yo, hasta yo. <laughs> sí, no, no, ha fallado muchísimo, pero hay algo que nunca, nunca le voy a poder recriminar en lo más mínimo a Kiki a Olivera, y es la actitud, es en la entrega, son los huevos con los que juega. Es todo lo la que le pone. Con Brian, Pablo. Exacto, exacto. Brian, por momentos, se veía a veces como que ya no quería ni estar, pero no es de que no se frustre, Quique, porque, porque de que se frustra, se frustra, pero vuelvo a lo mismo. Siempre está ahí poniéndole todas las ganas del mundo, buscando la manera de, de encontrar eso. Eh, 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 Tener razón, hay, hay una, no aparece en los highlights, pero es que. Bueno, la verdad es que los highlights que estamos mostrando son los que nos permiten mostrar y saber quién editó los highlights en la MLS esta vez, que, que no incluyó esa jugada, lamentablemente no incluye la jugada. Si sí recuerdo la pega en el, en el palo, yo pensé que era gol, o sea, eso era gol, seguro. Y, y, y por, por ahí yo andaba pensando qué está pasando con Buanga, o sea, no, no se le quiere dar el gol, no se le quiere, y después ya viene esa jugada donde viene el, el gol que ya sería el segundo gol, Marcelo. Sí, exacto. Y otra cosa que destacar, y no sé, ustedes, compañeros, eh, Hollingshead. Hollingshead tuvo un desarrollo muy bueno, sí, muy se vio un poco más, más abierto, más al ataque, y no, no se cohibió como en los otros partidos que, que se miraba que estaba bien retrasado. Hoy sí ya se pudo desplazar más, tuvo más conexiones con el medio campo, y, y, e igual, en la defensa estuvo muy bien. Y pues. ¿Qué, qué, vamos a, ¿Qué vamos a decir ahí de, de nuestros amigos españoles que la reventaron? La reventaron. Sí, fíjate que, mira, a mí me llama mucho la atención el hecho de que eh, no sé cómo lo va a tomar. Por ahí vieron que. Vamos a ver los comentarios Arfito, antes que diga esto, antes que se me olvide. Por aquí dice Alan Márquez, eh, dice: Arriba, Vamos, Alan. equipo, vamos. Gracias, Alan, por estar acá en sintonía. Jesús Durán dice: Dale, equipo, que sí se puede. Claro que se puede, Jesús. Aquí ya, ya lo están demostrando. Saludos, dice Travis Pluma. Big Cueva, dice también Maxim Chanot, ex NFC, dice que Sí, ya eh. lo había mencionado. Saludos, Don Gastón y Don Marco, dice Travis Pluma. Esos son los mensajes que tenemos. Gente, yo creo que sí tengo los mensajes de YouTube abiertos esta vez, si no, háganmelo saber o vénganse al Twitter, no sé, no sé qué pasó. Creo que ya, que, que, creo que ya lo arreglé. En fin, eh, antes, antes de decir esto de, de, de lo que quería hablar con respecto a Campos, y por eso decía, no sé cómo lo va a tomar Alan, ¿no? Pero. Sinceramente, el equipo se vio mejor sin Campos. No voy a decir que es porque Campos es un mal jugador, porque no estoy diciendo eso. Antes de que digan, Pablo Morales dijo que Campos no era buen jugador. No, Campos es un muy buen jugador que se está adaptando, pero hay que aceptar que en esta ocasión, en este partido, donde casualmente todo le salió a LFC, definitivamente la, eh, lo que hizo Ryan por esa banda fue mucho más efectivo. De hecho. Ryan también se comió una. Pudieron haber sido sí. ocho goles, la verdad. Sí. Ya Ryan se estaba haciendo exactamente lo mismo que tiene que hacer Campos, eh. Cuando Buanga se va hacia afuera, él tiene que ir hacia adentro. Eso estuvo haciendo huanga con la perdón, Ryan con la diferencia de que Ryan tuvo mucho más impacto y desequilibrio cuando entró por, por, por el medio de lo que usualmente Campos tiene. Bueno, con el diestro, Pablo. También Exacto, es importante no, ese detalle. Sí, es, ese detalle es importante y aparte, esa era la posición original de Ryan Hollins, que de hecho era por la izquierda, no por la derecha. A él lo cambian por la derecha porque nadie le podía quitar el, 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 a, a Chiqui Palacios la banda izquierda. ¿Y porque Escobar y claro, se lesionaba mucho, porque cuando sí, viene Escobar, era el titular, cierto. y es el suplente cierto cierto escobar tendría que haber sido el titular y, y palacios el, 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 los dos titulares ryan se supone que estaba ahí para servir de recambio pero al final ryan terminó consolidándose y siendo el, 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 el titular en este partido nos vimos mucho mejor en el tanto defensivamente como al ataque por esa banda y eso es algo innegable también hay que decirlo le decía yo a marcelo cuando estábamos hablando hoy arriba yo le decía eh, eh, que también hay que ver que si palencia da un buen partido ¿Cómo lo va a tener que hacer Steve Cherundolo? Porque el, el equipo definitivamente se vio mucho mejor. Pero también hay que decirlo. O sea, fue un Nashville muy debilucho, gente. O sea, un Nashville. O sea, no entiendo ni qué pasó. No sé si vinieron a jugar. No sé si el cambio de hora les afectó. Si para ellos ya era hora de ir a Mimir. <laughs> <laughs> Estaba en, en horario de costa este, ya era de ir a dormir, pero pero la verdad, un, 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 un Nashville que no metió ni las manos, y la verdad, eso no nos va a pasar ni contra Colorado, ni contra los no. vecinos, que es el siguiente partido. No. Ya, ninguno bien, de ellos, vale. espe es eh. especialmente los vecinos por ser Derby, se jamás se van a dejar bien, vencer, hermano. sí, nunca se van a dejar sí, caer como se dejó caer Nashville. Entonces... No, no, no. Eh, solo pienso que es algo positivo para, para Campos. De hecho, pienso que es positivo que él se va y que él, y él sí tiene su mejor partido. ¿Por qué? Porque lo va a obligar a acelerar ese proceso de adaptación en el que está. Porque yo personalmente de Ryan eh, me encantó. Si a, mí, si a mí me preguntaras, yo arrancara el siguiente partido, aunque estuviera Campos, Campos arrancaría desde la banca. Yo sé que Alan no le va a gustar lo dije, <laughs> pero, pero esa, esa, esa sería mi opinión, ¿no? Sí y otra cosa que hay que recalcar eh, nueve minutos y ya íbamos uno hacia arriba y a pesar de que se terminó con la posesión totalmente para eh, para Nashville que terminó ya les digo eh, con un 56% de posesión y nosotros un 44 y pero no, no veías ese pasar de, del balón, no veías esa posesión, no veías uh -huh. nada de eso, solamente uh -huh. era recuperación para arriba, para adentro y a, adelante no era nada de que tuviéramos un apuro suficientemente grande, pues, y e incluso si, si vemos así números fríos de las estadísticas, eh, el, la precisión de los pases fue 83% de Nashville, nosotros 81%. Son cosas pequeñitas, mm. pero nosotros como que fuimos más efectivos en el momento justo. Sí, no, y no solo eso, sino que también el juego de Nashville, eh, no solo en este partido, sino te diría en las últimas dos o tres temporadas pasa casi en, tu, en su totalidad por Hani Mukhtar. Es el único tipo que tiene claridad con la pelota en ese plantel, que sí es muy sacrificado, un equipo muy rocoso, un equipo físico, pero que con la pelota en los pies les cuesta. Y si Mukhtar no aparece, no aparece Nashville. Y nosotros no dejamos que apareciera Mukhtar. Sí, es cierto, no está teniendo el mejor inicio de temporada, pero también es mérito del AFC. Muy buen trabajo de Ilia Sánchez, que yo, yo soy de, del parecer que si Ilia está bien, el AFC está bien. Es un tipo totalmente fundamental sí. para, el, para, según yo veo, el, cómo funciona el equipo. Ilye, Atuesta y Tillman, según el momento del partido, supieron seguir la marca de Mukhtar. A mí me gustó mucho el trabajo de Ilye porque es un tipo que sabemos que es lento. Ilye con, con las piernas, corriendo es lento, pero de mente es rapidísimo. Entonces tenía esa capacidad para poder anticiparse, para poder presionar. No necesariamente quitarle la pelota, pero simplemente dejar que Mukhtar reciba de espaldas a nuestro arco que recibiera de frente a, a su cancha y que simplemente diera un pase para atrás, que no se pudiera girar. Son cosas que nos sirvieron mucho y también creo que la falta de extremos naturales en Nashville fue un, un factor que ayudó a que el partido de Hollingshead y, y Palencia perdón, fuera tan bueno. Eh, no, no tenían un duelo contra un extremo, uno contra uno, tan seguido, tan, tan marcado como el que tuvo, por ejemplo, Campos con, con Longuane en el segundo tiempo del partido contra Minnesota que ese sí sufrió mucho ¿por qué? porque era un uno contra uno todas las jugadas lo encaraba, todas las jugadas era el duelo, en este partido como Nashville ataca más central, el equipo se podía cerrar, no nos atacaban tanto por las bandas, sobre todo Palencia que siento que sufre más en marca y, y, y bueno creo que así se entiende, ¿no? Nashville tenía la pelota tocaban para atrás, para los costados, nunca fueron profundos, la única chance que así importante que nos generaron fue el gol que les anularon y fue de un centro entonces creo que Defensivamente fue un gran partido del AFC y también el esquema nuestro era perfecto para contrarrestar lo que ofrece Nashville en ataque, que como les digo es todo centrado, todo eh, muy dependiente de Mukhtar. Entonces, le cerrás ese, ese grifo y le cerrás el juego. Sí, ves que Mukhtar estuvo completa. Yo, la verdad, en los highlights, yo creo que ni aparece. O sea, la verdad, por eso le ponía yo ese simbolito claro. a la alineación que, que ellos pusieron, porque realmente yo pensé que no estaba. Yo pensé que, que se había lesionado o algo. Eh, estuvo inoperante. Y miren, hay, hay algo que... O sea, yo estoy... Obviamente estamos todos contentos con el 5-0. Eso es obvio, ¿no? Pero también yo, desde, desde mi punto de vista realista, también les digo, antes de que cayera el segundo... O incluso creo que el tercer gol ahí en mis notas yo veía que miren te estamos teniendo el mismo problema que siempre tenemos solo podemos atacar por afuera no podemos construir desde el medio ese LFC que terminó el partido tocando y tocando a la entrada del área de, de Nashville no es un LAFC que vemos a menudo eh y es creo que es puramente porque Nashville sintió que todo le salía mal que no era su día ya les habían expulsado al arquero. Este, iban perdiendo 3 a 0, 4 a 0, me parece. Estaban totalmente, digamos, destruidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad, en los momentos en los que Nashville aún tenía esperanza, eh, sí puedo decir que aún no tengo 100% fe en nuestro medio campo. Aún sentí como que no podíamos controlar la mitad, como que teníamos que jugar siempre por afuera. No sé si eso es dolo Ball, que siempre tenemos que jugar hacia afuera. Pero, pero por dentro no podíamos pasar. O sea, si nos ponían un bloque en medio no podíamos pasar. Y, y seamos honestos, eh, cuando se trata de tanto Colorado como los vecinos, nos van a apretar mucho por el medio y probablemente no podamos pasar. Vamos a tener que jugar por las bandas. La verdad, se presentan partidos muy interesantes para el AFC. Pero como bien lo decía Julio en esa, en esa en esa introducción ese video de introducción que hice, realmente es la temporada es joven no importa lo que pasase en este partido con Nashville o incluso lo que llegase a pasar en los próximos dos partidos las cosas pueden cambiar radicalmente de aquí a un mes ya ¿eh? que a un mes las cosas pueden cambiar radicalmente y creo para bien a mi criterio no entonces eh, sí buen buen rol de, de Ili Sánchez, estoy de acuerdo. Un buen partido de atuesta, pero sobre todo brillaron en la segunda parte cuando realmente nosotros ya estábamos con todo el dominio completo y Nashville se había rendido. Pues, o sea. Y una gran diferencia también fue David Martínez. Hay que, hay que decirlo, pues ah, sí. eh, cuando ingresó eh, se tuvo un control mucho mayor del balón. Se hizo ya en una jugada, la jugada de, del gol, por ejemplo, gracias a él. Eh, exacto, y también hay que decirlo. Y le cumplió su palabra. O sea, no había que preocuparse. Y ahora, en este partido del sábado, lo demostraron. No había que preocuparse. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Bueno, antes de que continuemos, uy, voy a tener que usar finalmente. Uy. Tenemos alarma, alarma, noticia de última hora. Ahorita nos la va a dar Gastón Sirio. Tiene una noticia caliente. Calentita. Recién salía del horno, Pablo. Hay tweet. De Tom Bogart, el Fabricio Romano del MLS. <laughs> Última hora, LAFC se encuentra finalizando eh, un trato para contratar a el goleador de la selección francesa, Olivier Giroud. El trato comenzaría después del Euro y tendría eh, contrato garantizado hasta finales de 2025. ¿Qué, qué, Giroud qué? tiene 12 goles, 8 asistencias. En 1851 minutos de liga para el Milan este año. ¡Wow! Que viene parece? el jugador más sexy de la selección francesa. Olivier Giroud. No, me no, Si es... fuese sí ser el jugador más sexy de la gente. ¡Qué bueno, no! Pero. Bueno, la verdad, la verdad. No está ya de 37 años como para darle hasta el 25. Se dieron no, mucho no. Y dice, dice contrato garantizado, así que lo más seguro es que haya opción para extender un año más, porque por wow. algo lo redacta de esa forma. Wow. Pero después de la Euro, o sea que hasta, hasta el verano hasta prácticamente. agosto. Agosto, día que vendría. Vendría a, a llevar. Eh, ¿Será que aguantamos hasta agosto sin Giroud? ¿Qué pensás, Marcelo? Yo digo que sí. Tenemos a Denis. ¿Qué más y ya está, ya está empezando a encenderse, es lo bueno, ya se está encendiendo, entonces ya va con todo. Un Quiere Buanga, Pablo. Que... Perdón, seguí, Marcelo. No, 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 dale, seguí. Un Buanga que en el segundo tiempo, en muchos momentos, jugó en un rol central, sobre todo desde que entró David Martínez, Buanga era el nueve. Que era algo que, que proponía en el episodio anterior, entonces yo creo que sí, escuchó. Pablo. sí Sí, lo que aguantamos. pasa es que, sí. que, que Enrique Durán escucha los podcasts. Sí. <laughs> no, si yo soy asistente de Churundolo. <laughs> <laughs> bueno, a entonces a, ahí vez. lo escucharon, gente, a medio podcast, y lo van escuchando en el carro. O donde lo estén escuchando eh, ya, pues sí, la, la noticia salió justamente ahorita, a la hora que estamos grabando, a la hora que, que Argentina está jugando, ni sé cuánto van contra Costa Rica. Eh, Yo te no puedo decir: El Salvador va 1-1 contra Honduras, por cierto. 1-1 contra Honduras, bien. Bueno, y la gente que está aquí conectada, eh, escríbanme, gente, ¿qué es lo que piensan ahorita? Porque, mire, si Boguer lo dice prácticamente es con una excepción que la regó con Carlitos Vela, abrió la boca con Carlitos Vela y no se dio. Entonces, no sé qué tal. Los iba. mejores fallan, pero sí. si también sí. lo publicó Fabricio Romano, creo que ya es doble confirmación. Eh, sí. Giroud, solo falta verlo con la camiseta puesta, pero no falta mucho para eso. Yeah, vamos a ir rapidito a los mensajes. este Tenemos J140, dice, uh, When our fullbacks play well, the team play well. Muy cierto, muy cierto. Eduardo Fontanel desde Portland nos dice saludos. Q Cardi, saludos. oh, saludos Q Cardi, gracias por, gracias por el boleto, me, me, me dio mi boleto para el UFC 2 ahí estuvimos viendo fútbol champán con los muchachos. <laughs> saludos, el Ciarro igual, va muy mal y Campos tuvo un buen partido igual que Palencia contra un Nash mal Nashville, contra Kansas. Campos le fue mal y ni hablar de Minnesota, dice Q Cardi. Vic eh, Cueva dice: A tu esta tiene cuatro amarillas, una más contra Colorado y no va contra Carson, ¿cierto? Muy cierto. Uh, no sabía eso. Sí, sí, sí. Uf, sí, eh, sí no, lo, está lo, lo estaban hablando, sí, es cierto, lo, 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 lo estaba escuchando. Este Q Carty dice: Mi pregunta es: ¿A quién ponen inicio contra un buen equipo? ¿A Campos o a Palencia? ¿Quién quiere contestar esa? Depende cuál sea el pues buen yo. equipo. Pero Marcelo, sí. lo primero que es yo no. Sí, lo que pasa es que eh, vamos a tener que ver el desarrollo de, de Colorado, por ejemplo, si estamos diciendo para el derby. Ah, si Palencia hace, hace otro buen partido, hijo ah, va para, para el partido del 6 de abril. Bueno, yo creo que contra Pencil se necesita mucha velocidad y Palencia es más rápido que Campos. Sí, puede ser. Pero acuérdense que Palencia jugó por la derecha. Recuérdense sí. de eso ah, también. Bueno, es no, cierto, también. no jugó. Sí, Bueno, y, pero, o sea, pero también Palencia ha jugado por izquierda, ¿no sería sí. raro que, que cambiara? Sí, podrían, podrían cambiar para tratar de. La verdad, lo, lo de Pencil. Eh, o sea, Escube. la verdad que yo solo estaría tranquilo si tuviéramos al Chiqui. La verdad, te soy sincero, pero ninguno de los tres que tenemos me, me deja tranquilo, al menos por esa banda, ¿no? Aunque el peligro más grande que tienen los vecinos, que no sé para qué estamos haciendo la previa desde ahorita, pero el peligro más grande es ese pase entre líneas que hace Ricky Puch y sí. a la espalda sí. de los de los defensores. Hay como seis, seis goles, creo, de la misma manera. Pero bueno, vamos a ver qué dice Eduardo Fontanel. Dice, tienen que salir con la misma actitud del juego pasado para poder ganar otra vez. Así es, David Day hey, nos manda ahí un... un... Manitos, bebé. Eduardo Fortanel, espero cuando venga a Portland lleguen con muchas ganas de ganar así será, man. te van a dar una, una alegría es complicadísima la de Portland sí, Q. Carly dice, hemos aguantado desde el 5 de noviembre del 2022 sin un centro delantero si sí, aguantamos hasta el... pero con Carlitos <laughs> sí, pero, Vela uh, sí, no, pues sí, sí pero, pero ya ves que a Carlitos también le costaba mira, sí, esa, sí. esa posición ha estado eh, a, a, con, hemos, hemos estado con muchísima necesidad ahí por el medio la verdad eh, la importancia de, de tener ese nueve que porque mira los momentos que yo creo fundamentales no estoy hablando de la final de la final donde salimos campeones porque la verdad que fueron los porteros y Gareth Bale los que nos dieron el campeonato pero anterior los jugadores fundamentales en muchos momentos fueron esos nueve, como Chicho Arango como eh, como digo, mande, ¿no? Que metieron goles importantes en momentos así que, que, que se necesitaba que alguien sacara la casta. Y yo creo que eso es lo que ahorita nos falta, además de Buanga. Porque ojo, Buanga le metió un gol a, a Columbus Crew. Y si hubiésemos tenido otro jugador con gol que probablemente lo pudiese empatar, no sé. Me atrevo a pensar que tuvimos a haber tenido chance de algo más. Pero bueno, este. La verdad que ojalá que no, que, que venga, que ojalá viniera antes. Yo tenía esperanza que viniera un poco antes, pero bueno, así son las cosas. Entonces ya está confirmado, eh, ya pasamos lo de los mensajes y vamos a, vamos a hacer algo ahorita rapidito antes de que se nos pase el tiempo. Déjenme ponerles este pequeño videíto porque quiero que escuchen esto. A mí en lo personal me parece que es lo, lo ¿cómo se dice?, eh, a ver, déjeme que me estoy tratando de concentrar. Qué difícil es, es leer al mismo tiempo, man, sinceramente. Ay, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A ver, habla algo ahí, Gastón, porque no encuentro lo que estoy buscando. No, pregunta para el chat. Eh, Dale. Por Giroud es un jugador que me ilusiona, pero no al nivel, por ejemplo, de Gareth Bale o de, de Giorgio Chiellini. Por más que es un jugador campeón del mundo, ¿cuál es la sí. sensación de, del chat? ¿En qué en qué posición ranquearían el fichaje de Giroud desde lo mediático? ¿Creen que supera a Chiellini, supera a Bale? Porque hay un no, en la afición no, he visto he visto algunos que son muy fans de Giroud, eh, que lo siguen. Hay muchos hinchas del Milan en, en, en la comunidad de la AFC. Entonces preguntar, porque yo creo que Giroud, si bien es un jugador con buen renombre y que nos va a aportar muchos muchos goles, sobre todo no tanto desde el juego, no sé. No sé si, si es el, el, el impacto mediático que muchos piensan realmente. O si va bueno, a traer mira, tantos ojos al club como otros. Pero, fichaje. pero es que realmente yo no no, es, no creo que, que lo vaya a hacer, eh, pero yo personalmente, si algo me emociona, no tiene nada que ver con lo mediático. Yo diría, en términos vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos a dar un poco de tiempo a la gente para que escribe en el chat su opinión en qué rango cuál es el rango de los de los rango fichajes, de fichajes, con quién eh, lo Giroud. pondrían al nivel de un Bale sí. ¿Cuál al nivel es de un el Bale? número uno el número uno el es Gareth Bale. yo creo que sí sin temor sí, a equivocarnos Ok, yo sí, también estoy de acuerdo okay. ahorita, ahorita lo vamos a hacer solo déjenme, déjenme déjenme démosle un poco de tiempo a la gente sobre los sobre el rango qué rango está quién es el número uno y en qué lugar estaría Giroud eh, vamos a ver ahorita rapidito esto. No, no yo creo que, que el equipo, o sea, a pesar de, de las derrotas, siempre seguía trabajando para, para poder mejorar y yo creo que se vio destacado en este partido. En este partido, la verdad que salieron todas, salieron todos los goles, salieron todo lo que trabajamos. En los partidos anteriores no, no habíamos ligado mucho con los goles, pero yo creo que se vio el trabajo de, de toda la semana, de, de todo lo que se viene haciendo y se vio reflejado en este partido. Eh, bueno, como decía recién, eso se venía trabajando durante toda la semana, todos los partidos. Eso de, de poder eh, cruzar la pelota eh, para, para los delanteros que llegan, eso es una, es una buena, buena chance que, que venimos trabajando durante toda la semana. Toda la semana venimos, incluso nos quedamos para, para mejorar eso. Yo creo que en este partido se, se vio reflejado todo lo que hemos trabajado. Y yo creo que por eso llegaron los goles y llegó la, la confianza del equipo. Más bien teniendo paciencia, que eso también se trabaja, moviendo la pelota de un lado para el otro, yo creo que ahí fue el destaque de nosotros, tener paciencia. Yo creo que más personal es, es más grupal, yo creo que el grupo se merece esto y mucho más por todo lo que viene trabajando. El grupo tiene mucho sacrificio, mucha humildad y cuando vos tenés sacrificio, humildad se ve reflejado en todo. Por más que, que juegues que juegue bien, que juegues mal, yo creo que... La actitud que tiene el equipo no se negocia. Eso, la actitud del que tiene... Un buen cierre, no se... Sí, sí, la verdad sí. que sí. Eh, pero hay algo que a mí me llama la atención, eh, ¿eh? Porque, miren, en la conferencia de prensa, y por eso él menciona eso de tener paciencia, porque el que le hace la pregunta en inglés eh, se, la, se la pone ahí, ¿no? Le, se la pone picando en el área. Le dice eh, que Steve Cherundolo dijo que se trataba de tener paciencia. Y, y miren, yo no... Creo que se trata necesariamente de saber, porque nosotros ya no somos un equipo de posesión. O sea, que no, no me digas, no, lo que pasa es que tocamos el balón y fuimos pacientes. O sea, esto no es el Barcelona y, y el hermano de Chávez gritándoles: tengan paciencia, tengan paciencia, el gol va a caer, sigan haciendo lo que les dijimos. Que porque no es que tengan la posesión. O sea, usualmente nosotros estamos, Pu, tenemos la pelota. Por eso yo les decía: en mí el problema que tengo con Nashville es que se dejó vencer. Lamentablemente para nosotros se dejó vencer, se cayó y ya sobre el final del partido ya no estaba proponiendo lo mismo que estaba proponiendo los primeros minutos la verdad Colorado va a ser un... un, un va, va a mostrarnos realmente si esto fue porque tuvimos un buen día contra alguien que tuvo el peor día de su, de su, de su año ¿verdad? o realmente el AFC está encontrando el camino y realmente está encontrando la forma de rendir mejor ¿verdad? porque honestamente a mí que no me digan que lo que necesitan es paciencia porque o sea yo lo que diría es lo que necesitan es tener a veces la pelota un poco más al menos al tipo de fútbol que a mí me gusta no sé qué piensan ustedes el tema de estilo el tema de estilo con el AFC siempre es siempre es polémico porque uh, es muy interesante escuchar la opinión de la afición porque están los, los puristas de, de Bob Bradley que bueno es también lógico porque tuvimos nuestros primeros tres cuatro años con con él entonces eh, obvio deja un legado yo, en, en tema estilo, siempre te voy a decir lo mismo, Pablo. Soy de la escuela del fútbol uruguayo. A mí me gusta lo que juega Chirundolo. A mí me gusta mucho. Y, y, y banco ese estilo de juego. Crecí viendo la selección del maestro Tavares, Pablo. No, no, no estoy acostumbrado a, a que los equipos muevan la pelota de un lado para el otro, que tengan paciencia. Pero mira, yo creo que lo que decía Quique, de paciencia a la hora de mover la pelota, se ve en el segundo gol de Buanga. No estoy seguro si es el tercero o el cuarto del partido. Que hay una sesión de 25 pases de la IFC sí. en la que participan 10 jugadores. Sí. Creo que en esa jugada, que fue de las, de las posesiones más largas que tuvimos, no solo en este partido, sino ha tenido de, en dos años. De me lo duro. Decir, en, en, desde el principio del año pasado, sí. que, que se da el cambio de estilo de Cherundolo. Y, y creo que. Es más a eso, a lo que se refiere Quique, que a lo que estábamos hablando de la posesión de Nashville, que por momentos fue un poco inútil en el partido, que eso sí, mm. tenían paciencia, pero no le llevó a nada. Mm -hmm. Uh -huh, te digo yo. Mira, puede ser, tal vez la interpretación sería tener paciencia y no querer tirar el pelotazo tan rápido. No ser de... tan rápido, no ser tan directo con las transiciones. Exacto. Que exacto. no sea el pelotazo exacto. de Murillo aquí, que como fue en todos los partidos anteriores. Sí, no, no. Si sí, es que, sinceramente, en ese aspecto hemos estado. Mal... Ojalá que aceptado yo lo malinterpreté porque yo ya tengo mi sesgo antidolo. Y, y el chat dice: ah, Bueno, vamos a ver qué dice el chat. El All chat right. dice: Q dice que. A ver, a ver, pero ahora Fontanel, sí, que ya está así, ya lo había visto. Campos, claro, y de ahí. ¿A okay. qué? El número uno es Bill, sí, pues, pues sí, pero eh. no me estás diciendo en qué nivel está está eh, eh, Giroud, Giroud para ti. Para Alan dice Fito Celaya y Jared Bell, a la par con Kelin <laughs> Esa que estrelló en el palo que casi rompe el internet, ¿cierto? <laughs> Ahora botaré pues, es sustantero y solo que manden balón, será un goleador, recuerden esto, muy bien, pero no nos están diciendo lo que preguntamos, dice J140, dice, menos que veo el marketing, pero probablemente mayor en impacto, pero si el club empieza a vender calendarios, le hará ganar millones al club, empieza a vender calendarios. <laughs> Por lo que decías de que es el tipo más sexy, no te escuchás, Gastón. ¿Qué estás diciendo? No te escuchás. Ah, perdón, estaba silenciado. No, decía, sí, que modele, que haga que, que trabajo es con Buanga y, y bueno, traemos sí, a Chicho como leyenda del club y Brian Rodríguez, con eso ya te haces millonario. Ah, te como el calendario de los modelos, ¿no? Bueno, sí, mira, yo ahí, fíjate que no sé si puede hacer más impact. 4, y entiendo lo que está diciendo. Dice. Menos que veo en marketing, pero probablemente mayor en impacto. O sea, estoy absolutamente de acuerdo en la primera parte de que menos que veo. Ahora, en impacto, podríamos decir en impacto a largo plazo o en impacto a corto plazo, en el sentido de partido a partido. Porque yo creo que él haría más impacto de partido a partido en el corto plazo, pero... A largo plazo, o sea, estamos hablando del compa que dio el gol que nos puso, que prácticamente nos puso de regreso y nos dio la copa. O sea, el impacto que tuvo, a pesar de que metió, ¿qué? ¿cuántos goles metió, Veo? Creo que seis en el tiempo que estuvo. No, creo que ni yo como cuatro. Tres, creo le metió uno en, uh, tres, cuatro, no sé. A o sea, fijar, jugó, pregunta, jugó tan poco con nosotros, realmente. Jugó tan poco, pero el impacto que tuvo es que en el último minuto... Cuando todo estaba perdido, o sea, la, la mete y nos lleva a los penales. O sea, ese impacto es difícil de superar, eh. Fueron a dos menos, goles. No? Imagínate, oh, no dos en temporada regular, uno en playoffs. O sea, total de tres oh. goles. <risa> <risa> wow. Pero sí, pero ese gol, ese gol de la final vale por 20 goles que sí, alguien pudiera haber porción. hecho en cualquier otro. O sea, es, vale es el título. Esa sí, es la cuestión para esa un, es la, título, para es un título, esa es la cuestión. Entonces yo digo, y, y fíjense, hay algo, hay algo en, en, el, en el canal Vive el Fútbol de, de nuestro amigo Julio Ramos. Está la entrevista con Ili Sánchez. ¿okay? Ili decía, le, le preguntaban sobre la final y él decía que él no tenía miedo de tirar ese penal, ni estaba ni nervioso. ¿Por qué? Porque el que venía atrás era Gareth Bell. Entonces él ya sabía cuando le dijeron, ok, cuando se hizo el sorteo y se puso el sorteo, cuando les dijeron cómo se iban a poner y él sabía que Gareth era el que venía atrás de él, él dijo: Yo, la verdad, no estaba ni nervioso porque yo sabía que si la fallaba, de todos modos, Gareth veo hasta al otro lado. Y ojo, que se la adivina el portero, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del portero de Blake. Fidel? Blake, se la adivina, sí, pero de todas Blake. formas es gol. Pero, ya, pero vamos a esto. Ah, sí, desmacho ese eh, exacto. Entonces, miren, la, lo que sí es cierto sobre lo de Giroud es que a pesar de su edad, está todavía metiendo goles en la liga italiana. Se ve que acá hoy metió gol. Sí, hoy metió muy, gol muy, de hecho muy, contra Francia. Contra Chile. Ya, en, con Chile, oh, Chile, contra Chile perdón, con... contra Francia digo yo, con Francia, perdón ver, con Chile? Francia, sí, Chile. 12 goles, 8 asistencias son 20 goles más asistencias en la Serie A estás hablando de un delantero que todavía es, es eh, sí, no, no de él, no, no, defin... muy bueno o sea. definitivo, definitivo News TV dice uh, I'm here for the Giroud news sí, ya, ya está ah, right ah, dentro de poco, Palencia no, pero que tiren a portería dice eh, Llego en fuera y Giroud nos regala la segunda estrella. Y dice, ay, Dios te me oiga. Sería muy bonito. Screenshot, screenshot a eso, por favor, porque vamos a. <laughs> por favor. Eh, de, de Nebus dice, estoy aquí por la noticia de Giroud. ¿Qué, qué de Nebus no es el mismo de Nebus TV? Es el mismo, te, pero. Ese, me, me, me lo escribe en inglés acá, mira eso es me lo escribe. Ah, es español. la representación de la hinchada. <laughs> Eso, ah, vamos, okay. vamos. Si sí, estás aquí por las noticias, no, pues venía aquí para escuchar todas las, las tonterías que vamos a dar del equipo. Y dice Wolf, ahí está mi está Wolf. Fumando. Mi Wolf que, que nos, siempre me llega a saludar cuando estamos grabando allá arriba. Siempre, dos veces nada más, porque dos veces <laughs> hemos grabado allá arriba en el fondo. No, te dice el, el que dice el Good the Bell do. ¿Qué okay, ¿Qué otro rollo? El, fue ya, otro el gol de Leo fue otro, fue otro sí. rollo. Ok, sí, hay que traducir. Está, está cabrón. <laughs> el defensa era de 6 pies siete, 7. Sí, y que ya, sí querido, es que uf. exacto. Es que en todo sentido, obviamente, obviamente, con el gran pase de, 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 del Chiqui, porque el Chiqui. ¿Cómo, cómo se la pone él mismo con el muslo, o sea, le pega con el muslo y se la coloca a él, o sea, no deja ir la jugada. O sea, en sí, el gol es una belleza, la verdad. Podríamos hablar de este gol toda la vida, yo sería feliz. Pues yo creo que me voy a morir hablando cuando me diga el doctor, cuando me diga el doctor en mi lecho de muerte, que si quiero un poquito más de, de heroína, le voy a decir, ¿sabe qué? Póngame el gol, le Gareth el otra vez antes de irme. Bueno, y, dice Grisman is next. Ay, ojalá, imagínense eso. Oh my god, no, 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 no me quiero ilusionar. Eh, y él dice: ¿Y qué hay del defensa nuevo que va a venir? Bueno, entrémosle a eso. La verdad, yo Entremos. conozco muy poco de él. No sé si saben algo ustedes más de él. Lo único que recuerdo es que estaba con el New York City, que salió campeón. Eso es lo único que recuerdo. Y después, para estar es de Luxemburgo, ¿verdad? Bueno, para Luxemburgo. Juega para Luxemburgo, nacido en Nancy, Francia, así que sería un caso como el de Buanga. Somos la Legión extranjera. Sí. La verdad. Nos vamos eh, a eh, temporada no, no he estado jugando mucho en, en la Liga 1. Uh, bueno, no, perdón, en la Ligue 2. En realidad sí está jugando mucho. Me estaba fijando en las estadísticas de la temporada pasada. De 25 partidos en los que ha estado disponible, jugó 21, eh, dos asistencias, siete amarillas, una roja así que es un tipo que viene con continuidad si es que llega ahora no sé, no sé si va a ser ahora o a final de, de temporada en Europa, sería mitad de año acá eh, tiene experiencia como internacional, ha jugado en el New York City donde estuvo varios años como 6, 7 años, jugó en Bélgica en Francia, en Inglaterra en el Sheffield United, así que eh, un tipo con mucha experiencia según estuve leyendo de buen rendimiento en Nueva York eh, sí. respetado en, en la afición entonces, creo que es una pieza muy importante, sobre todo Pablo, porque vimos que Segura entró en el partido anterior como lateral derecho. Entonces, sí, te quedas sí. en el banco. Y se lo dije, se lo, pero... dije, a, se lo dije a Marcelo cuando estábamos hablando sí. de los cambios. Y yo le dije, va a entrar Segura y va a entrar de lateral derecho. Por eso, porque es lo que, lo que hay, pues, o sea, ¿qué podía más, qué más podía poner ahí? Tampoco soy, soy, soy brujo, pero es que es lo que había. Y sinceramente. El problema es la lesión de Del Valle. Yo más creo que quizás viene antes de que se cierre. No lo sé. Pu puede ser, puede ser, Gastón. Puede ser porque nos surge un defensa. Sí, Definitivamente. Es sí. nos, nos surge A pesar un defensa. Que sea 34 a pesar de que tiene 34. Sí, por acá bueno, lo decía de dice, dice, francés de 34 añitos. Ponele la, la ⁇ compa, se ve extraño, sí, así con la ⁇ Dice, <laughs> J140, Los Ángeles, French Club. Sí, así nos van a decir. A mí me gusta más sí. la Legión extranjera, pero porque yo soy viejo ya y ustedes ya ni saben, yo creo que ya ni se acuerdan los jóvenes que era la Legión extranjera, pero bueno. Eh, Travis, tú hizo, pienso que el francés estaría solo por debajo de Lloris en mediático. O sea, Lloris para, para Travis es más importante que la llegada de Bates, por ejemplo. O sea, pone no, Loris no primero, ¿no? No, no, yo pienso que tal vez él está pensando en el equipo. No creo que alguien ah, piense okay. que. Ah, es no, el... perdón, entendí mal. Solo por sí. debajo de Loris. Okay, sí, bien, solo bien. hoy, pues, en la... dice LFC sí. Wolves, se necesita defensa veterano como Michael Maña. <laughs> y Colmir. Con maña y col mío, ok, que pongan ¿Ah? mande, dice. Ah, va, va, va. Chicago, estoy tratando de descifrar tus mensajes. Todavía dice, celebrando. tenemos. Yo sé lo que siento, todavía está, cele... se bajó del fondo, no y le siguió, de seguro. Yo sé lo que me va a encontrar. Yo sé que lo presiento, que va a encontrar a Vela Grisman el mismo tiempo, Grisman de DP y Vela de TAM. Ay, Dios mío. Ojalá que diera yo. yo piso... ¿cómo colocas a todos y traes a Vela y Griezmann? Bueno, es que mirás, mira, pues. No sé cómo te da, acomodas. No sé cómo entras en el 11. No, es que miren, pues, seamos honestos. Primero que nada, Vela ya no puede jugar todos los partidos que jugó. No, ya no podría ser incluso el titular, titular. Eh, el problema con Vela es, es cierto, ¿dónde lo pones? Porque Griezmann juega exactamente ahorita en la posición en la que juega Vela, ¿no? Como extremo derecho. Ya entonces. O de o sea, mediocampista también. Yo creo lo veo un, como un bogus a, a Griezmann. A Grisman, Pero seamos honestos, o sea, ¿dónde es donde mejor se ven los jugadores? O sea, usted, digamos, esto es tan hipotético, pero bueno, digamos que tenemos a Vela, a Griezmann. O sea, Grisman, no sé, <laughs> es que le está yendo demasiado bien a Griezmann. En, en, sí, es, está Para muy atlético, entonces Miren, yo pienso y, y lo voy a decir desde ahorita, ojo que, que esto va a quedar grabado. Si llegara a venir Griezmann, yo creo que sería la transacción más fuerte de la MLS en la historia, porque, porque Messi vino de gratis, eh, o sea Messi vino de gratis, entonces Slatan eh, vino de gratis, eh, Gareth Bale vino de gratis, o sea realmente grandes jugadores no se ha gastado exageradamente por ellos. Yo pienso que tendría que desembolsar por lo menos el AFC 25 millones de dólares, digo yo, y que sería. Sí, algo que, que Gripen el... su salida. Pero, 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 ¿por qué lo va a forzar si está bien en no, España? No, por eso. No, no, sí, sí, es, es muy difícil sí, desde, lo, desde lo logístico. Sí, que o sea, que... sí. Sí, si este y fuera también se le viene la Champions y tiene, y tiene eso, pues que tiene la espinita de ganar una Champions, ya sea con el equipo que sea. Yo creo que va a terminar de, 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 de finiquitar ese sueño, pues. Puede cumplir su sueño con la CONCACAF Champions Cup. Sí, ¿sabes? que a ganar la Champions. Al final esta Champions es hasta más divertida. Está muy buena, <laughs> lástima que no estamos, sí. pero... El camino al Mundial de Clubes no está con el Atlético de Madrid. <laughs> sí. Ah, no, pero yo creo que el, 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 el próximo Mundial creo que sí. Sí, el clasifica próximo mundial por sí. Ranking. Sí, 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 ahora sí creo que sí va a estar en el Mundial. Pero bueno, buenísimo, gente. Se nos ha ido el tiempo, 57 minutos. este Me la he pasado muy bien, se ha ido volado el tiempo, la verdad. Eh, qué bonito es cuando ganamos los programas. Sí, son, qué cambio de sí. <laughs> sí. Obviamente que cuando perdemos muchas más cosas, porque, porque, porque estás sacando todo el hígado y todo lo malo, pues. Sí, tal cual. <laughs> sí, sí, sí. Vela de supercambio, dice De Neus dijo, si Vos en español escrito bien chingón. Va que, sí. sí ah. que, que cuando quieres y puedes. Que va que cuando quieres y sí puedes. Es que le pasó el teléfono a su mujer para que lo escribiera. <laughs> le digo, mi, mi amor, escríbeme algo ahí. Y se lo No sé. <laughs> como un 4 4231. Sí, fíjate que esa. De Neus, esa está buenísima, la verdad. Ese comentario está buenísimo. Lo hemos discutido eh, muchísimo eh, sobre. Eh, bueno, con Julio, hemos, hemos hablado a veces cuando he estado en su, en su, en su show en, el, en Instagram eh, sobre el 4-2-3-1. Eh, yo siento que el EFC no puede cambiar de la noche a la mañana ese 4-3-3, este, pero sí sería una opción que sería bastante viable para colocar a todos esos jugadores. Pero sería un cambio de formación. No sé si lo harían tan fácilmente. O sea, habrían cosas que tendrían que cambiar. Eh, lo veo bastante difícil, pero sí siento que sería lo ideal. Y en esa sí puedes poner a, 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 a Belita. LA, US Open Cup, más que la US la Open Cup. Dame la US Open Cup. <laughs> Bueno, no, no sé, factos no hay si que ganar la, la Open Cup es, No, es, tenemos hay, o es, sea, es una obligación Es una obligación Es una obligación es porque no están los primeros equipos de la MLS, si no lo ganamos va a ser una vergüenza si no lo ganamos O sea, es una obligación para nosotros ganar la US Open Cup Y, y esa eliminada, es eliminada que nos dieron al Roswell dolió Sí. no no en el Roswell no nos eliminaron no nos eliminan en el en el BMO. en la casa nos dominan en nuestra sí, propia no, no casa todavía, con, te diría. Sí. Eh, sí es peor no, y no, con no, no, el segundo nada. equipo y con el segundo equipo nos eliminaron o sea, ah sí pero me confundí con la Cup, perdón la nos rosa, rosa. eliminaron ese sí Porque nos ahí. eliminaron en la Cup y después de que íbamos ganando y o sea nos remontan y ya. no yo pues estamos alegres hoy. para qué estamos reclamando ya, todo esto Buanga Yiru Grisman coming soon, dice. A ver, ¿será que tiene información ese que nosotros no tenemos? Lo digo, Aruta, LAFC vs Cinto de Miami en la final en Los Ángeles. Jesucristo, screenshot, a eso. Si se hace, no sé, no sé, no sé, me vuelvo loco. La verdad. La Los Ángeles, eh. <laughs> sí, porque espera que quedemos arriba en la tabla. Pero ojo que Miami está en segundo lugar en su conferencia, ¿eh? nosotros estamos en sexto o algo así. Sí, Miami le está nadie. yendo mejor sí, que a nosotros en términos de la tabla. Así calma, que, calma, ya van a venir los puntos. Ya van a venir los puntos. Ojalá, <laughs> Ojalá. este. Bueno, entonces el viernes, este viernes, sí, gente, disculpen, se nos, se nos pasó a hacer la previa el viernes con Gastón. Gastón me dijo que no podía. Nah, no, no, no es mentira. <laughs> no, igual no podía, así que me da <laughs> sí, mal que no sí, le Sí, me imaginé que eso fue, <laughs> me imaginé que por eso no me dijiste nada. Vamos a intentar hacer el viernes otra vez en Instagram, pero conéctense a Instagram, vamos a poner ahí el, el flyer. Ya nos tenemos que ir. Últimas palabras, señor Marcelo Jiménez. Muchas gracias ante todo por compartir ahí la mesa con ustedes, compañeros. Y pues ya saben, estoy a la orden. Y pues aquí está este corazón angelino, acá. ¿Qué pasó, misirio? Cuéntame. Bueno, gracias a Marcelo por pasarse. La verdad, siempre un placer leerlo y ahora por primera vez poder escucharlo. La verdad, un tipazo. Y bueno, con muchas ganas del partido de, de, del fin de Contra Colorado. A ver si podemos mantener la, la buena energía, la buena dinámica. Creo que es muy importante ganar para llegar al clásico ya con otras sensaciones. Llegar con. No fue un partido aislado el de Nashville, sino que podés repetir, ir a ganar una cancha que normalmente nos cuesta bastante. Colorado. Todas las salidas en esta liga son difíciles. Ir a Colorado también. Entonces, eh, creo que la importancia va mucho más allá de este partido, sino pensando en, en el derby, que es lo que todos tenemos en mente, me parece. Sí, yo pienso que la mayoría de nosotros, inevitablemente, ya estamos pensando en el derby. Eh, los vecinos también ya están. De hecho, el, el, el típico banter ese que tenemos, o la carrilla, como dicen, ya empezó en las redes. Eh, yo personalmente no participo de ello porque me parece bastante tóxico, la verdad. O sea, por ahí, casi, fíjate que lo, jamás, yo no sé ustedes que me están escuchando, o los que están conectados, o los que me están escuchando, yo no recuerdo que alguien del Galaxy venga y me muestre el récord en el cual ellos tienen más victorias que nosotros. Jamás he visto que alguien venga de ellos y diga, mira, nosotros hemos ganado más veces. No, 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 nos salen con your trash. O cosas racistas, o este, mucho, mucho odio, la verdad. No se te escucha, Gastón. Otra los vez, partidos que más dolían los ganamos nosotros, los dos de playoff. Pues sí, pues sí. E eso es. Sí. No, yo entiendo eso. Esa sería nuestra respuesta en la carrera. Pero me refiero a que no hablamos de fútbol a veces la carrera. Se, se limita a ofensas. Sí, y bueno, la, eso... la polémica que hubo con el, el video que se hizo bastante viral, no, no me gustó nada, la verdad. No, Pero bueno, no. Eso pues, sería para, para pues, pues, otro podcast, totalmente. Sí, no, ese va a ser para lo de la previa, porque lo que pasa es de que el tipo este que tiene una cuenta, eh, para los que no saben, gente, los que no están en X, porque yo sé que hay mucha gente que no está en X y que sí nos escucha en en, en el Twitter, eh, eh, por ahí tuitearon un video en el que estamos haciendo el Call to Arms, el, el que uh Ah, oh, ok, ese es el, el que tenemos, ¿no? Que ni letra tiene. Bueno, tenemos ya como tres años haciéndolo y nadie había dicho nada. Pero este tipo viene, que tiene una cuenta de supuestamente se cree Ultra. Y la retuitea en el Día Internacional de la Mujer porque son chicas las que lo están haciendo. Entonces, es la realidad. Lo que, le, lo que pasa es que son chicas las que lo están haciendo. Porque el, videos de ese canto ya tienen dos, tres años dando vueltas por las redes. No, se burla porque son chicas lo que lo están haciendo. Y los vecinos, obviamente, se montan en eso. Porque pues, todo lo que, el, que diga, el que diga algo mal del LIFC automáticamente creen que es su amigo. Pero yo digo, joder, o sea, somos Los Ángeles, al final de cuentas, toda esta área, como vos ya pudiste conocer, Gastón, en sí, su mayoría no, no es un área mixta, es un área bastante latina, con gran diversidad y políticamente en su mayor parte liberal. No estoy sí. diciendo todo mundo porque es imposible, pero en sí. su mayor parte estamos en el mismo barco políticamente hablando. Entonces no entiendo, los otros se suben a hacernos bronca. Y algunas que otras, porque la verdad, voy a ser sincero, cuando se trata de hablar del Twitter, de lo tóxico del Twitter, en realidad no pasa de 10 cuentas del Galaxy que son racistas y hacen mucha bulla. No pasan de 10 cuentas, digo yo, que yo me he dado cuenta. No son más de 10. El problema es que muchos de ellos le dan like. Ese es mi problema con ellos, ¿ya? Muchos de ellos le dan like y muchos de ellos lo retuitean. No comentan. Pero al darle like y darle atención y retituar, pues está siendo parte de ello. Ya me imagino la previa del derby, gente. Se va a poner caliente esto. Vamos, voy a ver si traigo a alguien del Galaxy aquí a ver si, si se animan a venir o quieren venir. <laughs> bueno, pues, gente, se, se va a armar nos la podrida. Así te lo digo, se, se, se va a armar la podrida. Se, se, se nos va, se nos, se nos va el tiempo. este Un abrazo. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a los que nos van a escuchar a través de, la, de, de las plataformas. Les pido perdón de todo corazón. Que subí el podcast prácticamente muy tarde. Ahorita, en cuanto termine, voy a tratar de subirlo para que... Mañana, por el pueblo. Mañana en la <laughs> mañana, sí, mañana en la mañana, los que puedan lo escuchan, pero les recomiendo que vayan a YouTube, porque ahora ten, ahora este programa se ha vuelto un poco más de video, ¿no? Tenemos videos interesantes, entonces los invito a que vayan a YouTube y vean eh, eh, el programa, el podcast, si lo pueden, lo vean en YouTube. Un abrazo fuerte, gracias Marcelo, gracias Gastón, este, gracias, hasta, hasta la próxima gente, gracias por estar en sintonía de, eh, de Dale Black and Gold, y vamos, equipo, vamos.